Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este programa en el cual presentaremos este debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Salvatierra, Guanajuato, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en coordinación con el Consejo Municipal Electoral. Estamos transmitiendo desde el Auditorio de Usos Múltiples de la Unidad Deportiva Sur de esta ciudad de Salvatierra. Es muy importante hacer de su conocimiento que hace unos momentos se llevó a cabo el sorteo. Mediante este sorteo se determinó el lugar de participación de cada uno de los candidatos en la exposición de los diferentes temas. Estas rondas de exposición de temas son las siguientes. Primera ronda, el tema a exponer será empleo. Segunda ronda, el tema a exponer, seguridad. Tercera ronda, calidad de vida. Cada uno de los candidatos contará con 2 minutos y medio para dar la exposición de su tema. Una vez finalizadas estas 3 rondas, cada candidato contará con 4 minutos para dar un mensaje final o un mensaje de cierre. Vamos pues a dar inicio formal a este debate entre los candidatos. Empezaremos escuchando las palabras de J. Erlindo Velázquez Fernández, candidato del Partido Revolucionario Institucional, tema empleo. Adelante, candidato, por favor. Gracias, buenas tardes. Soy médico de profesión, especializado en ginecología y obstetricia. A lo largo de mi carrera, he asistido a todo tipo de partos, unos normales y otros de alto riesgo. Cuando se presencia el nacimiento de un nuevo ser, todo mundo se llena de gozo y lo celebra. Sin embargo, resulta muy triste saber que muchos de aquellos bebés que crecieron fuertes y sanos, hoy son mujeres y hombres desempleados, con un futuro sombrío por falta de oportunidades laborales. En Salvatierra no hay peor miseria que la falta de empleo, cuya consecuencia lógica es el aumento de muchos delitos. Y a decir verdad, puede poco hacer un poco presidente municipal para generar empleos. En Guanajuato, el gobierno estatal panista tiene décadas prometiendo empleos y más empleos y no ha sido capaz de hacer realidad el seguro de desempleo como parte de la seguridad social. El campo está abandonado y lo que es peor, la juventud está optando por engrosar las filas del crimen organizado. En Salvatierra, la primera ciudad del estado, los niveles de desocupación son alarmantes. No hay empleo para los jóvenes, mucho menos para hombres y mujeres mayores de 40 años, sin contar a los adultos mayores lanzados a la mendicidad, quienes en el mejor de los casos se integran a la economía informal. Ciertamente, se requieren inversiones nacionales y extranjeras para combatir el desempleo y fortalecer el mercado de trabajo. Como presidente municipal, seré un facilitador, apoyador del gobierno federal y estatal, fomentando la creación de empresas locales. Sin crecimiento económico, las fuentes de trabajo nunca llevarán. Serán bienvenidas a Salvatierra todas las inversiones que ayuden a multiplicar los empleos y a mejorar los salarios. Guanajuato merece otro destino. Desde la presidencia municipal haré todo lo que esté a mi alcance para que en Salvatierra se generen empleos dignos y con salarios justos. ¿Tú quieres el cambio? Hagámoslo. Muy bien, muchas gracias, señor candidato. Tocará el turno al ciudadano Alejandro Zamora Barajas, del Partido Morena. Adelante, por favor. Muchas gracias. Soy abogado y contador público, desarrollo profesionalmente las dos carreras, tengo casi 30 años de ejercicio profesional. Soy una persona preocupada por el municipio y considero que los gobiernos que se han alternado el poder ya en los últimos trienios, PAN y PRI, son dos opciones caladas, son dos opciones que no nos dan respuesta a las necesidades de la comunidad, ni PAN ni PRI. Nosotros optamos y pedimos un gobierno que mande obedeciendo. Nuestra propuesta para desarrollar el empleo en Salvatierra es empezar con construir un parque industrial que cuente con lo menos con 40 hectáreas y infraestructura que haga viable y competitiva la actividad industrial en nuestro municipio. El campo merece que se le ayude para que se le dé valor agregado a su trabajo. Hoy, con los cultivos tradicionales,
los campesinos no tienen viabilidad, no hay forma de progreso. También nosotros estamos impulsando el que se utilice en el campo la semilla tratada y mejorada por la clase campesina con ayuda de lo que hoy existe de investigación en la UNAM y en el Politécnico. Vamos a batir los precios de las semillas que normalmente se utilizan y que son de empresas extranjeras. Necesitamos favorecer el trabajo de empresas de la agroindustria, en donde trataremos de que estos productos, en un gran pacto social, sean consumidos aquí mismo por salvaterrenses y por los mismos comerciantes del municipio. Muchas gracias. Gracias, señor candidato. Tomará la palabra a continuación el representante del Partido Nueva Alianza, ciudadano Juan Pedro Vargas Rodríguez. Adelante con su mensaje. Muchas gracias, contadora. Efectivamente, mi nombre es Pedro Vargas, soy profesor. Llevo la mitad de mi vida en esta bella tierra, Salvatierra, y conozco bastante bien el municipio. Afortunadamente, aquí encontré la mujer de mi vida. Aquí presente, tenemos un hijo, el cual es mi orgullo, y de una forma u otra hemos encontrado trabajo en este lugar. Sin embargo, me he dado cuenta que mucha gente no lo tiene. Salvatierra definitivamente merece más. La cuestión de la economía nacional, estatal y municipal podemos decir que es muy precaria. A propuestas concretas, yo quiero proponer en su momento la instalación de una maquiladora, una empresa empacadora que vaya directamente enfocada a las cuestiones del campo. Si bien es cierto, todos hablan de los campesinos, pero ni siquiera saben el origen, ni siquiera saben de la pobreza que tiene esta gente del campo, que vive en la pobreza del campo. Una tras otra, si no es por el clima, es por los malos precios que tienen los granos, las cosechas, de una forma u otra, no le alcanzan al campesino. Pseudo líderes que se quedan con los proyectos de FAPA, de PromuSAP en su momento, por ejemplo, y que ahora se llama Promete, se quedan en las bolsas de esas personas que ya sabemos quiénes son, y la gente en el campo sigue sufriendo. De ahí que en su momento me enfocaré a darlo todo por la cuestión del campo. Siento que falta visión, siento que falta compromiso, falta lealtad, pero sobre todo hay algo muy importante. La gente del campo, las mujeres del campo, serán bienvenidas en mi gobierno. Gracias, contadora. Vamos a escuchar ahora al ciudadano Salvador Silva Macías, candidato del Partido del Trabajo. Lo escuchamos. Compañeros, yo soy Chava Libros, soy escritor, represento la voz de los que no tienen voz en el pueblo, de los ambulantes, de la falta de empleo y demás. Yo les prometo una campaña, que ya lo hago, de austeridad, y llegando a la presidencia, recortar los salarios que sean como eran antes, por honorarios. Crear nuestra propia red empresarial, que desde el constructor, el arquitecto, hasta el que hace la mezcla, sea del municipio. Todos los prestadores de servicios sean del municipio. Quien hace los banquetes sea del municipio. Quien hace la publicidad sea del municipio. Es bien fácil crear el empleo tratando de hacer nuestra propia clase empresarial. Que se haga un diagnóstico real de cuál es la vocación productiva del campo. En verdad necesitamos los políticos arrodillarnos y pedirle perdón al campo. El amoníaco cuesta 10,000 pesos y la tonelada de trigo, 3 pesos. La cebolla, ¿cómo está?
Deberíamos de hincarnos y pedirle perdón a nuestros campesinos. ¿Cómo es posible que los insumos en nuestro municipio cuesten el triple que en Estados Unidos? ¿Cómo es posible que nuestro diésel y nuestra gasolina cueste el 30% más que en la frontera? Eso da vergüenza. Invertir en el desarrollo humano. Sabemos de nuestra cantidad de conventos de turismo que tenemos. Vamos a capacitar a los jóvenes, ellos tienen ideas. Vamos a intercambiar ideas. Es bien fácil hablar de generar empleo, pero vamos empezando por bajarnos los salarios, que sean por honorarios los de los regidores, y que se baje la nómina, porque cada presidente municipal aumenta 100 empleados en la presidencia. Y un burócrata, un empleado, por mucho que sea su trabajo, por muy cargado que sea, nunca va a trabajar igual que un ambulante como yo, que un campesino o que un artesano. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Escucharemos ahora la exposición del candidato José Amezquita Molina, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es José Amezquita, soy licenciado en Administración de Empresas. Voy por un cambio. En el Partido Verde sí cumplimos. Las propuestas que traigo del Partido Verde es para las necesidades que tenemos en toda la comunidad y en la cabecera municipal. Vamos a reforzar o vamos a traer a esas empresas agroindustriales para que tengamos en la ciudad empleo para esos obreros, para esos campesinos tengamos ese producto, no se nos eche a perder, o ese producto lo vendamos a un precio que causa risa. Yo voy a apoyar al campo, voy a apoyar a la ciudadanía con nuevos empleos. Hace falta terrenos donde nosotros vamos a gestionar para que esos empleos los tengamos. ¿Con qué? Con nuevos terrenos, traer esas fuentes de empleo a esta zona y vamos a crear esas fuentes de empleo para estos jóvenes que estamos sin trabajo. Mi propuesta del Partido Verde, al momento que traiga esas fuentes de empleo, voy a crear para esos campesinos el empleo donde esos productos no los van a regalar ni los van a vender a un precio ridículo. Vamos por un cambio, ese cambio es con el Partido Verde. Mi gobierno busca la equidad para la satisfacción de la vida de todos los ciudadanos. Voy por ese cambio y lo voy a lograr, porque soy un ciudadano más cansado de la desigualdad que tenemos en nuestra comunidad. Muchas gracias. Ciudadana María Guadalupe Paniagua Cortés, candidata del Partido de la Revolución Democrática, es su turno, escucharemos su mensaje. Buenas tardes. Inicié mi campaña como candidata a la presidencia municipal de Salvatierra, exponiendo que uno de mis principales compromisos es lograr aumentar el empleo y los ingresos de los ciudadanos, así como es aumentar el empleo y los ingresos de los ciudadanos, así como abatir el desempleo. Lo anterior, por ser notorio la insuficiencia de ingresos de las familias, así como la pobreza que prevalece en varias comunidades, colonias, barrios y delegaciones de nuestro municipio, lo que nos obliga a lograr que la economía de nuestro municipio crezca, para que más salvaterrenses estén ocupados, tengan trabajo y produzcan los bienes y los servicios que requiere nuestra población. Para resolver el problema del empleo se requiere un esfuerzo para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, que den empleo e ingreso a nuestra gente, y que de manera especial a la juventud de ambos sexos. Por eso, parte del programa de nuestro gobierno será el establecimiento de políticas públicas municipales tendientes a dedicar recursos a la creación de fomento, apoyo a la micro, pequeña y mediana industria agrícola, pecuaria, agropecuaria y servicios, que insisto, es la que da empleo. Estas políticas públicas tendrán su vertiente en la capacitación del trabajo, de inversión, de apoyo económico, para lograr así la multiplicación de la inversión de apoyo económico, para lograr la multiplicación de fuentes de empleo, con la creación y apoyo de la micro, pequeña y mediana empresa. Nos proponemos romper el círculo de la miseria, del desempleo y del desempleo de la gente de nuestro Salvatierra. Me propongo, en una primera etapa, la creación de 3,500 micro, pequeña y mediana empresa. El problema del desempleo amenaza la integridad de nuestras familias, ya que nuestras tierras están en el contexto que señala el INEGI, que además
de que la gente de las colonias populares también tenemos el problema del desempleo. En el 30% de las personas que viven en poblaciones de menos de 2.500 habitantes. Asimismo, tomamos en cuenta la migración de parte de la población hacia el extranjero, que se da en nuestro municipio, donde parte de su población joven y adulta, en su gran mayoría hombres y mujeres, trabajando en Estados Unidos, hecho que nos lleva a enseñar que existe la población con tierras agrícolas, pero que carecen de ingresos para el consumo de alimentos o que no se pueden generar. Cerraremos esta ronda con la participación de la ciudadana Carla Alejandrina Lanús Hernández, candidata del Partido Acción Nacional. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, amiga y amigo salvaterrense. En Salvatierra, lo mejor está por venir. Y lo digo con toda certeza, porque tengo un gran proyecto para dar impulso a la economía de nuestro municipio. La idea fundamental es que tú, salvaterrense, tengas más dinero en la bolsa. Es en beneficio de tu familia. Como tu presidenta municipal, voy a trabajar para dar apoyo a los negocios, a los comerciantes, para que tengan acceso a capacitación, a tecnología y a crédito. Vamos a dar fuerza a la economía desde la base. Instalaremos una incubadora de negocios para dar apoyo a los emprendedores. Y para los negocios que ya funcionan, vamos por una impulsora para que puedan hacer crecer y mejorar sus ganancias. Yo estoy con las mujeres, mujeres de Salvatierra. Cuentan conmigo para tener más y mejores oportunidades. Asimismo, hoy les digo que vamos a dar inicio a la llegada de la industria a Salvatierra. Estaremos generando más empleos y diversificando la economía. Tenemos que generar más oportunidades para más salvaterrenses. A los jóvenes les digo que en mí tienen una aliada. Yo creo en los jóvenes y sé que es ahí, con ustedes, con quienes tenemos que trabajar para la construcción de un futuro mejor para Salvatierra. Para ustedes, vamos con el programa Talento Joven, con el que daremos impulso a tus ideas y habilidades. Y ese es mi compromiso. Para el campo, como ya lo he dicho, vamos a fundar el Centro Impulso al Campo Salvaterrense para que los programas lleguen a tiempo, para desarrollar más proyectos, favorecer el acceso a financiamiento y, sobre todo, eliminar la intermediación para comercializar. Con el PAN vamos por la agroindustria. Yo estoy comprometida con el campo y ahí voy a estar, siempre con ustedes, trabajando para que a Salvatierra le vaya bien. Porque si al campo le va bien, a todos nos va bien. Hoy, Salvatierra es pueblo mágico. Yo sé bien lo que esto significa, porque estuve ahí, trabajando para poner a Salvatierra en los ojos de México. Y sí, lo logramos. Muchas gracias, ciudadana candidata. Pasamos ahora a la exposición del segundo tema. El tema es seguridad. Cada uno, les recuerdo, cuenta con 2 minutos y medio para sus exposiciones. Comenzaremos siguiendo el mismo orden. Por lo tanto, ciudadano José Erlindo Velázquez Fernández, del Partido de la Revolucionario Institucional, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Hablar de seguridad pública es hablar de paz social, es hablar de orden y compromiso institucional para salvaguardar el patrimonio de los ciudadanos en el marco de nuestras leyes que garanticen el respeto irrestricto a los derechos humanos. En Salvatierra no podemos presumir que la prevención del delito sea una política pública que promueve la participación de la sociedad y del gobierno en programas de prevención de conductas antisociales y delictivas. No se educa para la paz, ni se promueve la cultura de la legalidad en la ciudadanía. Poco importa la formación de valores en la niñez y la juventud como el instrumento más eficaz para inhibir esas conductas antisociales y delictivas que dañan el entorno familiar y deterioran la convivencia social. No bastan los espacios públicos para la práctica deportiva, de recreación o de esparcimiento, si la mayor parte de los jóvenes está más interesada en enrolarse en bandas delictivas como forma de acceder al dinero fácil y a un proyecto de vida inspirado en los capos de la televisión que pinta como héroes. No basta la creación de cuerpos de élite, de mandos únicos o superpolicías armados hasta los dientes, denominados grupos de seguridad especializados, que en ocasiones se vuelven contra el propio pueblo.
Guanajuato y Salvatierra tiene que fortalecer sus policías, libres de corrupción y de nexos con la delincuencia. Más que superpolicías, Guanajuato y Salvatierra requieren funcionarios públicos, trabajadores que entiendan que el dinero público es sagrado y aquel que lo malverse no tiene otro destino que la cárcel. La corrupción es la adicción más dañina de nuestro país y en nuestras manos está combatirla. No se podrá garantizar seguridad pública si no se combate de raíz la corrupción que todo lo envilece. Esta deleznable práctica no tendrá cabida en la administración municipal que encabezaré desde el próximo 10 de octubre. Dejo en la voluntad del pueblo la última palabra. Muchas gracias. A continuación, las palabras del ciudadano Alejandro Zamora Barajas, del partido Morena. Sí, en este asunto nosotros en Morena consideramos que es el pueblo organizado para acabar con la corrupción de los altos mandos municipales del área de la seguridad. La inseguridad tiene, es multifactorial su causa. Nosotros pensamos que se agrava con esos actos de corrupción en donde se impone la política o la cultura del saqueo desde el director de Seguridad Pública. Es un hecho que PAN y PRI hoy mismo ya tengan el compromiso de la persona que va a dirigir esas funciones, pues son gente que entra con aportaciones importantes a la campaña porque sabe que esa función es redituable. Nosotros queremos diferenciar con claridad que la prevención del delito corresponde en primera instancia a los cuerpos policíacos municipales. La procuración de justicia corresponde ya a un órgano estatal que es, en este caso, la Procuraduría General de Justicia. Ahí tenemos un grave problema porque los ministerios públicos, esta es una de las instituciones más corruptas del país. Nosotros consideramos que estas agencias del Ministerio Público dejan de actuar llevando a cabo cateos a los domicilios de las personas que los mismos ciudadanos señalan como responsables de actos ilícitos en su colonia. Y no, al contrario, cuando una persona hace alguna denuncia en el interrogatorio, en la averiguación o en el cuadernillo de investigación, se convierte de víctima en acusado. Hoy en Salvatierra todo mundo reclama justicia, atención a los delitos denunciados y resultados para que se acabe con la impunidad y de esta manera se logre pacificar la vida comunitaria en Salvatierra. Gracias. Ahora escucharemos al representante del partido Nueva Alianza, ciudadano Juan Pedro Vargas Rodríguez. Una vez más, muchas gracias, contadora. El tema de la seguridad pública, sin duda alguna, es relevante y es muy importante y nos preocupa a todos. Y qué bueno que se esté tratando en este foro, en este debate. Quiero comentarles que yo soy historiador por la Universidad de Guanajuato. Me encanta dar clases, soy profe y soy investigador. Y cuando no sé algo sobre un tema, me documento para no venir a soltar la lengua con ciertos datos maquillados y demás. Me apego mucho también a mi familia porque creo en ella, porque estoy muy agradecido con la gente que me ayuda en esto. Y quiero dar crédito a estas líneas al licenciado Juan Carlos Romero, que se encargó de hacerme un bosquejo y me orientó sobre qué hacer concretamente con esta situación de seguridad pública. Efectivamente, no basta nada más la tarea del buen policía, por cierto, con unos sueldos paupérrimos. Hay que capacitar a esta gente, hay que pagarle lo que en realidad merecen por su trabajo. A diario exponen su vida. Pero el origen de la violencia que nos preocupa a todos en los tres órdenes de gobierno tiene mucho que ver en la cuestión de la economía
Qué bueno que aquí se manifiestan por resolver la cuestión de la economía. Ahí aparecen los problemas sociales del alcohol, las drogas, la prostitución, la delincuencia. Luego entonces nosotros debemos de atacar el problema de origen. Por eso es que propongo a la educación de calidad como una forma, medio, instrumento para disminuir esta situación de la inseguridad pública en nuestro municipio. A diario vemos la nota roja. Es lamentable que nuestro pueblo mágico, nuestra primera ciudad en el estado, nos encontremos con esos actos de violencia a todas horas del día. El gobierno debe de ser un garante de la seguridad para todos y cada uno de nosotros. He dicho. Gracias, señor candidato. Enseguida vamos a escuchar al ciudadano Salvador Silva Macías, candidato del Partido del Trabajo. Gracias. Existen dos tipos de rateros o de ladrones. El que te elige, que te roba tu reloj, te roba tu cartera, te roba tu carro y te roba hasta tu casa. O el que tú eliges, que te roba tu predial, tu agua, o va y le pides prestado y te deja en la calle. La seguridad hay que aceptar que ya nos superó. Hay que aceptar, y lo dicen los datos del INEGI, del Censo Nacional de Partición de Justicia en el Estado, dice claramente que Guanajuato es el tercer estado con más homicidios de adolescentes, con más adolescentes procesados. Solo lo superan Chihuahua y Sonora, está por encima de Tamaulipas, son datos recientes. ¿Qué hacer? Ya tenemos el problema. Pues vamos a crear un grupo de reacción inmediata, bien armado, capacitado, que reacción inmediata, que dé respeto, no risa, porque los que ahí traen ya hasta los chalecos caducados. Hacer una estrategia, una alianza con el transporte público, utilizar las cámaras, aprovechar la tecnología con equipo de informática para acceder inmediatamente a la red de información del Estado y al momento detectar carros, movimientos robados y órdenes de aprehensión. Prevenir un recorrido con policía estatal de caminos, con fuerzas de seguridad del Estado y con policías ministeriales para detectar vehículos robados, órdenes de aprehensión y demás. Preparar a los policías con academia y, ¿por qué no?, hasta los de tránsito estén preparados en caso de un asalto a un banco, que todavía no ha llegado a Salvatierra, pero que ellos mismos puedan acceder y estar armados. También equipar las patrullas con cámaras y con micrófonos para que nuestros policías no sean sobornados. Y vamos a ver a nuestros policías que orgullosamente aquí agarraron a unos maleantes, aquí agarraron a los que quemaron la fábrica de Sabritas y los corren. Vamos a darle estímulos, vamos a premiar a los policías, vamos a incluirlos en el Infonavit para que tengan su casa y crean que la que los va a cuidar es su esposa. Los policías merecen respeto y hay que dárselos. Vamos con el PT. Es cuanto. Gracias, candidato. Para continuar con esta ronda, escucharemos la exposición del ciudadano José Amezquita Molina, del Partido Verde Ecologista de México. Nuevamente, buenas tardes. Las propuestas que traemos del Partido Verde son tomadas de las necesidades que yo tomé en mi recorrido y que todos los días llevo, y son las necesidades que incluso yo tengo. Para la cuestión de seguridad, vamos a dignificar la policía. ¿Cómo? Con esos sueldos, hay que homologar los sueldos y sus prestaciones, uniformarlos, porque los uniformes que están, la verdad, son ridículos para ellos. La otra es armamento y parque vehicular y la capacitación. Todos los policías deben de tomar su curso de academia, que son 3 meses. La otra propuesta es la prevención del delito. ¿Cómo lo vamos a tener esa prevención del delito? Con esas cámaras, que hay que ponerlas a funcionar, con el arco también, el arco que tenemos en las salidas de todas las ciudades, para que sean nuestra guía, para si va un delincuente, inmediatamente lo detectemos. La otra propuesta del partido, la propuesta mía, es sectorizar la seguridad pública. ¿Cómo lo vamos a sectorizar? Tenemos que volver a reactivar esas casetas de vigilancia, donde tenemos que tener por lo menos 2 unidades en cada caseta de vigilancia
con 10 elementos, 5 en cada unidad y 2 radiocabineros, ¿sí? ¿Dónde los vamos a tener? Estratégicamente en la comunidad de San Nicolás de los Agustinos, la colonia Guanajuato, San Pedro de los Naranjos, San Miguel de Menguaro, La Luz, Urireo. Pero también de la mano tenemos que reacomodar esos botones ciudadanos para que esos botones ciudadanos nos sirvan para que el policía o esos servicios de urgencia lleguen a los 5 minutos o a los 10 máximo a un punto donde se requieran esos servicios, ¿sí? La otra propuesta es que también no es solamente que se lleven ese delincuente. Cuando presionen los botones de pánico la gente, inmediatamente llegue esa patrulla, pero que al día siguiente venga una supervisión y verifique que efectivamente se llevaron ese delincuente, porque no tiene caso que se lleven al delincuente y lo dejen libre en el trayecto del camión porque sobornaron a ese policía. Vamos por ese cambio. Gracias, señor candidato. Cedemos la palabra ahora a la candidata del Partido de la Revolución Democrática, ciudadana María Guadalupe Paniagua Cortés. En relación al tema de seguridad, es un asunto que afecta tanto a la zona urbana como a la rural, por lo que quiero manifestar y ser enfática en el que durante mi administración será uno de los principales problemas que me dedicaré a resolver. La gente de nuestro municipio en estos tiempos necesita resolver problemas de trabajo, ingreso y seguridad para poder desarrollar en plenitud sus actividades familiares, educativas, cotidianas, laborales, culturales y de esparcimiento, para lo cual necesitamos que nuestras calles, colonias, barrios, delegaciones y comunidades vivan con seguridad, sin temor a ser perjudicados en su persona o en su patrimonio, para tener una buena calidad de vida. El problema de la inseguridad se ha dejado crecer durante muchos años por desidia e incapacidad, o ambas cosas, al grado de que la falta de inseguridad se ha vuelto un problema de injusticia, porque termina atropellando todos nuestros derechos, ya que en nuestro municipio de Salvatierra, por inseguridad, los ciudadanos no se sienten que la ley esté de su lado. La inseguridad los ha llevado a una situación de preocupación permanente por su familia y por sus hijos. Este flagelo de la delincuencia tiene entre sus causas principales las condiciones sociales y económicas de nuestras comunidades y colonias, las cuales me propongo modificar. Otra causa es la impunidad y la falta de justicia, ya que la inseguridad también se da cuando se criminaliza a los jóvenes por reunirse en una esquina, por reunirse en un parque o por su forma de vestir. A ellos hay que protegerlos de los abusos de la autoridad, que es la otra cara de la inseguridad. El desempleo y el empleo mal remunerado son también causa que generan la inseguridad y exigen nuestra urgente atención. Igualmente los jóvenes, nuestra gente requiere trabajos, seguridad e ingreso. En la inseguridad hay causas y efectos, ambas se deben de atender, además es necesario la prevención. Este problema requiere de atenderse con coordinación de los tres niveles del gobierno, federal, estatal y municipal. Su solución nos obliga a pugnar por la profesionalizar a la policía, a la falta de capacitación, mejores sueldos y de seguridad para su familia, para los policías que cumplan la ley y premiar su servicio a la sociedad. Pero para ello, que no la cumplen, que no la violen, todo el peso de la ley para quienes no lo hagan. También, para resolver el problema de seguridad, está relacionado el que los niños y los jóvenes no tengan centros deportivos ni centros de convivencia. Muchas gracias, ciudadana candidata. Vamos a finalizar esta segunda ronda de exposiciones escuchando las palabras de la candidata del Partido Acción Nacional Ciudadana, Carla Alejandrina Lanús Hernández. Muchas gracias. La aspiración de los ciudadanos y del Partido Acción Nacional es que vivamos en un lugar donde se respeten los derechos fundamentales. Por eso estoy aquí, porque es nuestro compromiso trabajar por el bienestar de todos los salvaterrenses. Como tu presidenta municipal, esa es mi convicción. Y con la misma responsabilidad, hoy les digo a todos los salvaterrenses que en el Partido Acción Nacional no politizamos la seguridad de los ciudadanos. Para nosotros, tu seguridad es un tema serio. No jugamos con eso ni vendemos falsas esperanzas con el afán de ganar un voto. En el PAN no nos quejamos, actuamos. Estoy muy consciente que hoy son tiempos difíciles, pero también sé que en Salvatierra los buenos somos más. Y hoy estoy aquí
para encabezar el gran equipo que somos la gente de Salvatierra. Por eso, te pido que te sumes para hacer de nuestro querido Salvatierra un lugar cada día más seguro. Para tu seguridad, vamos a emprender un gran proyecto basado en un nuevo enfoque, en donde las familias son el centro de nuestro trabajo. La base será una verdadera política pública para la prevención del delito, construida de la mano de todos los ciudadanos. Y estoy hablando de una estrategia basada en un mejor municipio para todos. Un municipio que ofrezca mejores espacios públicos, una ciudad bien iluminada y bien conectada en sus comunidades, con oportunidades de empleo y una mejor calidad de vida para su gente. Es justo ahí en donde está la clave para hacer de Salvatierra un municipio más seguro, en el trabajo para las familias. En este objetivo enfocaré todos mis esfuerzos sin escatimar recursos. Muchas gracias. Gracias, candidata. Comenzaremos ahora la tercera y última ronda de exposiciones de tema. El tema a exponer será calidad de vida. Vamos a comenzar con el mismo orden. Les recuerdo, 2 minutos y medio. Iniciaremos, por lo tanto, escuchando al ciudadano José Erlindo Velázquez Fernández, del Partido Revolucionario Institucional. Adelante con Muchísimas su mensaje. Gracias. Aunque duela decirlo, amigos, la pobreza en muchas naciones del planeta es una realidad. Y en México, en Guanajuato, como en Salvatierra, no es la excepción. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, uno de los organismos internacionales más influyentes en el mundo, define la calidad de vida con indicadores que revelan los niveles de bienestar de una población determinada. La calidad de vida se evalúa en base a la vivienda, los ingresos, el empleo, la educación, el medio ambiente, el compromiso cívico, la salud, la satisfacción ante la vida, la seguridad social y dos aspectos transversales importantes, la sostenibilidad y las desigualdades. Bajo este contexto, y esto hay que decirlo fuerte y quedito, Salvatierra está reprobado en calidad de vida. Bajos ingresos, inseguridad pública, violencia, rezago educativo, desempleo y otras problemáticas que caracterizan los niveles de bienestar de la mayoría de los habitantes. Aceptar esta verdad implica no solamente repartir culpas, sino señalar responsables que tienen nombre y apellido. Son los mismos que han conducido los destinos de Guanajuato en casi un cuarto de siglo, los mismos que nos ofertaron bienestar y desarrollo y hoy nos niegan que son corresponsables del atraso económico, social y cultural en que está postrado Guanajuato y en particular Salvatierra. Pese a todo, hay que mirar hacia el futuro para alcanzar el progreso de todos y mejorar la calidad de vida de las grandes mayorías más vulnerables, se requiere de la partición de la sociedad en su conjunto. El empleo digno y formal es la llave para acceder a una mayor calidad de vida. Que cada quien haga lo que le corresponde, el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno más cercano a la gente, que es el municipal. La reforma laboral está dando resultados al fomentar la productividad y da resultados también al fomentar un trabajo digno. Incentivar la productividad significa promover el empleo formal como el primer paso para mejorar los índices de educación y de vivienda. A ello me comprometo desde el primer día de mi mandato como presidente municipal. Muchas gracias. Gracias, señor candidato. Cedemos la palabra al candidato del partido Morena, ciudadano Alejandro Zamora Barajas. Gracias. Yo considero desde Morena que la forma de gobierno y de hacer política debe cambiar. Hoy tenemos aquí los ejemplos. En el discurso que me antecede, se sube la voz como para indicar que hay una decisión de cambiar las cosas. Tenemos al PAN y al PRI gobernándonos de muy mal manera, con corrupción y con impunidad. No son congruentes las exposiciones. Nosotros consideramos que calidad de vida para los seres humanos indica un estado de satisfacción. La esencia del ser humano en su paso por esta tierra es llegar a ser feliz. Estamos muy lejos de esos conceptos. No podemos aspirar a tanto.
desarrollar humanamente a una persona, consideramos que por lo menos tendríamos que atenderlo en sus necesidades básicas. El desarrollo significa ir por el que viene atrasado, por el que está marginado, por el que está limitado. Carecemos en colonias populares y en las comunidades de Salvatierra de los servicios más elementales, en algunos lugares como el agua potable, electrificación, escuelas, centros de salud, drenaje, pavimentación, y no se diga la falta de alimentos, de nutrición para nuestros niños y jóvenes. Es realmente un tema muy lejos para poderlo considerar viable con las políticas de gobierno, tanto del PAN como del PRI, tanto a nivel federal, estatal como municipal. La gente grita, pide ni PAN, ni PRI, ni PRD, porque han sido nocivos para esta sociedad. Las causas que hoy sufrimos vienen del descaro, de la rapiña, de los malos gobiernos que han utilizado el poder para su beneficio. Gracias. Gracias, ciudadano candidato. Enseguida, el abanderado del partido Nueva Alianza, Juan Pedro Vargas Rodríguez. Adelante. Una vez más, muchas gracias, contadora, en este tema tan interesante de la calidad de vida. Hay que darnos cuenta que efectivamente, cuando decimos calidad de vida, es algo difícil de tratar en tan breve tiempo. Pero en lo personal considero que es hasta una aspiración natural el que tratemos de mejorar todos y cada uno de nosotros, y donde el gobierno sea un gestor, sea un promotor, para que nos ayude a cada uno de nosotros en nuestros diferentes proyectos personales de vida y también, por qué no decirlo, de lo que tiene que ver con la vida pública. En Salvatierra, la verdad hay que decirlo, estamos con un rezago, con un atraso en cuestiones culturales, en cuestiones artísticas, en cuestiones de salud, en cuestiones de educación. ¿Y por qué no? Resulta ser de que todos debemos de participar en un proyecto que, yo insisto, tiene mucho que ver con los órdenes de gobierno. Nos prometieron que íbamos a estar mejor y la verdad estamos peor. Esa es la verdad. Nos dijeron de reformas, y al compañero de al lado quiero decirle que desde el siglo XIX ha habido un sinnúmero de reformas en este país que incluso provocaron la guerra con la Constitución del 57, en el 58, 59 y 60. Hoy nos quejamos de una reforma laboral que nos tiene hostigados a todos y cada uno de nosotros, y empezando por el que habla, que es maestro. Cada día nos alcanza para menos, y la llamada canasta básica, pues ya no sé qué tiene que ver con lo básico, porque no nos alcanza ni para lo elemental. Y eso que algunos tenemos empleos formales, pues qué decir cuando vamos a saludar a la gente y le hablamos de la calidad de vida. La mera verdad, yo creo que todos tenemos mucho trabajo y más en este gobierno. Gracias, candidato. Es todo. A continuación, las palabras del ciudadano Salvador Silva Macías, candidato del Partido del Trabajo. Muchas gracias, Rosy. La calidad de vida tiene que ver con el índice de lectura, maestros y compañeros. Así llega el gobierno que llegue. Los países desarrollados leen 30, 20 libros al año. En Salvatierra y en nuestro país, 1.9 al año. Ni 2 libros al año. De ahí parte la calidad de vida. Llevemos las bibliotecas a las comunidades. Hablamos de calidad de vida y la biblioteca pública municipal no tiene acceso para un discapacitado. No está actualizada. Debemos tener una mega biblioteca. Debemos de llevar la cultura
a las comunidades. Ya lo decía el maestro Vasconcelos, qué bueno que tenemos historiadores. Él desde entonces quería que la cultura llegara de a peso a las comunidades. Ahí está, tenemos gente que le gusta leer, tenemos gente que le gusta escribir, tenemos poetas, ¿y dónde están abandonados? Me tocó ver a la poeta López Tena abandonada en el panteón, al poeta J. Luz Ojeda, gente de renombre internacional abandonada. En calidad de vida, las plantas tratadoras de agua, creo tenemos cuatro y ninguna funciona. Nos estamos matando entre nosotros. Si acabamos con el agua, eso nos pega a todos. Les quisiera invitar un vasito de agua de la llave, a ver quién se lo toma. ¿Cómo es posible que teniendo agua potable, los que han ido a España, de hecho me dieron otra vez ganas de ir a España, bueno, siempre me han dado ganas, pero nunca he podido ir. Los que han ido a España saben que en cada esquina hay un bebedero de agua y nosotros aquí tenemos que pagar el agua para podernosla tomar, pagando cara el agua potable. Rescatemos nuestra ribera del río, ahí está la calidad de vida, vayamos a los centros de salud y en verdad, qué bueno que tratamos la calidad de vida. En lugar de gastar en campaña, vamos a poner las vigas que faltan en el portal de la luz. Es una vergüenza para los turistas que vengan y se está cayendo el techo. Creo que si hablamos de calidad de vida, empecemos por inyectarle la cultura a nuestros hijos, a nuestros niños y empecemos por respetar y amar a nuestro querido municipio. Existe el resto del mundo y Salvatierra es cuanto. Gracias, candidato. Escucharemos enseguida al candidato del Partido Verde Ecologista de México, el ciudadano José Amezquita Molina. Adelante, por favor. Sí, miren, de calidad de vida, yo creo que estamos muy lejos de tener una buena calidad de vida en nuestro municipio, porque no tenemos ninguna seguridad, servicios básicos que es vivienda, drenaje, luz y agua. Yo en mi recorrido he tenido muchas sorpresas que gente no tiene ni un drenaje. Tenemos mucho rezago en la salud, más en los servicios, porque vamos a recibir una atención médica y nos discriminan. Si no nos levantamos a las 4, 3 de la mañana, no nos dan un servicio. Nos insultan y no nos atienden. En el Partido Verde vamos por un cambio, que si no hay ese medicamento, si no tenemos esa atención médica, que se les dé un vale para que ese servicio se lo dé cualquier otro hospital. Empleo. En el empleo tenemos un rezago grande, donde no tenemos escuelas, universidades, pero no tenemos esas fuentes de empleo. Entonces vamos a trabajar por esas fuentes de empleo, dándoles un vale de primer empleo, porque cuando vamos como jóvenes, siempre nos niegan un trabajo, porque no tenemos una experiencia. Vamos a buscar ese empleo con esos vales para hacer un cambio por nuestra gente. En la educación, si no damos una cuota, no nos dejan entrar a nuestros hijos. Y eso están invadiendo el tercer artículo de la Constitución, donde obliga al Estado a la educación gratuita y laica y obligatoria. Entonces, voy a respetar, lógicamente, esos consejos escolares donde tienen acuerdos internos para el beneficio de sus hijos y de nuestros hijos. Voy por un cambio. Y ese cambio está con el Partido Verde. Gracias. Gracias, candidato. Enseguida, la candidata del Partido de la Revolución Democrática, María Guadalupe Paniagua Cortés, nos dará su mensaje. Ciudadanas y ciudadanos, para lograr una calidad de vida, se requiere que las familias de Salvatierra tengan resueltos sus problemas de empleo, alimentación, salud, vivienda, vestido, educación, sin dejar de lado los asuntos de importancia total como es la cultura, el deporte y el sano esparcimiento. Para lograr lo anterior, se requiere políticas públicas en las que de manera transparente dediquen los recursos del municipio a resolverlos. Se requiere de centros educativos, de salud, de cultura, deportivos. Se necesita un programa de vivienda municipal que haga posible que cada familia de Salvatierra tenga una vivienda digna. Una de las primeras medidas es disminuir el sueldo del presidente municipal, de los altos mandos y regidores en un 30%, para dedicarlo a las políticas públicas del municipio tendientes a lograr una buena calidad de vida. Para lograr una buena calidad de vida, velaré por los recursos de Salvatierra, que se queden aquí, por lo que no autorizaré el uso de suelo para empresas comerciales que se instalan y descapitalizan a nuestro municipio.
Para lograr una buena calidad de vida de los productores agropecuarios, se impulsará la creación en el municipio de una central de abastos de lo que se produzca en Salvatierra para comercializar al exterior. Asimismo, para lograr una buena calidad de vida, insisto, se necesita de la creación y desarrollo de procesos productivos sustentables. Estos arraigan a la población en sus regiones y localidades, evitando la migración con la disolución familiar y el resquebrajamiento social de las localidades que esta acarrea. Planteamos que la calidad de vida por medio de alternativas de producción sustentable, agrícola, pecuaria y agroindustrial que permitan ser de vanguardia en los proyectos sustentables en todas nuestras localidades, haciéndolas polos de atracción y no de expulsión. Esto es de suma importancia cuando los mega y las grandes urbes han perdido dinamismo, mostrando agotamiento la creación de nuestros procesos productivos. Para lograr una calidad de vida, es urgente la capacitación de las mujeres, jóvenes, productores del sector agrícola, agroindustrial y agropecuario en opciones productivas y cultivos alternativos sustentables, así como la reconversión de procesos productivos ya existentes y sustentables, que tomen en cuenta los factores económicos, ecológicos, sociales y políticos que nos permite articular la cadena de producción, consumo y la oferta en los mejores alimentos, los cuales… Muchas gracias, candidata. Enseguida, candidata Carla Alejandrina Lanuza Hernández, representante del Partido Acción Nacional, toca a usted enviar su mensaje, por favor. Muchas gracias. Hablar de calidad de vida es hablar de mejores ingresos para tu familia, de educación, cultura y deporte para todos. Es hablar de más oportunidades para el desarrollo de las familias de Salvatierra, de mejorar las colonias y comunidades de nuestro querido municipio, de servicios públicos de calidad. Y sí, un Salvatierra seguro. Y es justo aquí en donde vamos a concentrar nuestro esfuerzo, en el trabajo cercano a la gente. Yo sí sé cómo estar contigo. Voy a dar inicio a las asambleas comunitarias, en donde estaré con todo mi equipo para seguirte escuchando, dialogar, dar soluciones a lo que te preocupa y lo que vamos a hacer ahí es en tu lugar de origen, en tu comunidad, en tu colonia. Vamos a mejorar las entradas a Salvatierra, los espacios públicos, a embellecer las plazas y jardines, para que tú y tu familia tengan un mejor lugar para salir a pasear y convivir, que sea un lugar limpio y seguro, en donde además llevaremos de manera permanente la cultura y el deporte, para que nuestros niños y jóvenes vivan en un entorno positivo. Vamos por más canchas y por el cine móvil. Esto es calidad de vida para todos. Como ya lo he dicho, es ahí en donde vamos a poner en marcha el programa Centro Vivo. Y que quede bien claro, no solo estoy hablando de la cabecera municipal, en las comunidades también estaremos trabajando para mejorar esos espacios que son de todos. Voy a rehabilitar las unidades deportivas para que sean funcionales, con nuevas áreas verdes y módulos de juegos infantiles, porque nuestra gente lo merece. En materia de infraestructura, vamos a seguir construyendo el Salvatierra que todos queremos. Seguiremos dotando a las comunidades y colonias de pavimentaciones, ampliando las redes de agua y drenaje, rehabilitando los caminos de las comunidades. Y para ti, madre y padre de familia, vamos por programas para mejorar tu casa y por mejores servicios de salud. Amigos salvatierrenses, hoy les digo que cuentan conmigo, porque sé cómo hacer buen gobierno. Tengo la experiencia y sé dar resultados. Muchas gracias. Estamos llegando ya a esta última etapa de este debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Salvatierra, Guanajuato. Esta etapa es aquella en la cual los candidatos expondrán un mensaje final, un mensaje de cierre a toda la ciudadanía. Cuentan con 4 minutos para hacerlo. En el mismo orden con el cual comenzamos, iniciamos con el ciudadano José Erlindo Velázquez Fernández del Partido Revolucionario Institucional. Adelante con su mensaje final. Claro que sí, muchas gracias. Voy a retomar un poquito los temas anteriores, como es el de seguridad pública, y especificar algunos datos importantes que quiero que nuestra gente sepa. Habremos de dividir a Salvatierra y su municipio en 4 cuadrantes. Cuadrantes específicos que tendrán atención inmediata a partir de una subestación de policía o una estación policial
con 4 o 5 elementos, patrullas específicas que tendrán la oportunidad de atacar de manera frontal en tiempo expedito la operatividad para detener a los delincuentes en todos los ámbitos de nuestra ciudad, sobre todo en todas las zonas de mayor conflicto. De esa manera estaremos seguros para que tengamos a nuestros hijos tranquilos, seguros y en paz. Otro importante rubro que quiero tratar es el tema que llamamos nosotros Tú me cuidas, yo te cuido. Un programa que habremos de implementar específicamente en nuestra ciudad y en las zonas más conflictivas. Muy sencillo, me cuidas y te cuido. Y aparte, la policía tendrá específicamente sus efectos porque tendremos la oportunidad de crear una policía urbana que conjuntamente con una policía turística habrá de darle atención a la ciudadanía. Son cosas importantísimas que debemos tomar en cuenta para que nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros niños en general tengan un Salvatierra tranquilo, en paz, seguro, alegre y feliz. Habremos de darle impulso importante también a la cuestión turística de nuestro municipio. Habremos de embellecer las dos entradas principales. Ya estamos trabajando con un grupo de arquitectos, estamos planeando 2 puentes a desnivel, uno en la glorieta de entrada de Yuriria hacia Salvatierra y otro en la entrada de Celaya a Salvatierra. Ya tenemos trabajo específico en ese sentido. No voy a esperarme a ser presidente municipal para empezar a trabajar, porque Salvatierra se merece que tengamos los candidatos la capacidad de trabajar desde antes y ya no creer en los cantos de las sirenas, que no nos convenzan los cantos de las sirenas. Tenemos importante, pero importante impulso a nivel municipal. Y el canto de las sirenas se queda en eso, ya lo hemos visto. Promesas lisonjeras y halagüeñas, huecas, que al final de cuentas no cumplen. Ya lo hemos visto, 3 años de la Diputación Federal de nuestra candidata específicamente, 20 y tantos años de gobierno panista y no hemos visto resultados tangibles. Yo quiero que la gente se quede con la convicción de que quien viene a querer gobernar Salvatierra será pan con lo mismo y seguiremos con las mismas dificultades, con la misma inseguridad, con la misma intransparencia, con la misma ingobernabilidad y con la misma delincuencia que estamos viviendo actual. No es posible que en 4 semanas haya habido tantos delitos, incluyendo la de un párroco que aparentemente era un señor pacífico. Eso, señores salvaterrenses, no lo podemos tolerar. Creemos firmemente en que el gobierno debe cambiar desde la forma de hacer campaña. Estamos haciendo campañas limpias, transparentes, honestas, sin derroche de recursos, campañas blancas, directas con la gente. Desde allí se ve quién quiere trabajar por un Salvatierra mejor. Creo que allí está el fundamento para venir a hacer nuestras promesas reales, sencillas, pero de impacto. Salvatierra, el municipio en general, nuestras comunidades, merecen un gobierno cambiado, un gobierno no corrupto, un gobierno no simulador, un gobierno que no le importa la cultura, porque soy testigo, y no me deja mentir, que soy testigo de la ineficacia en la cultura en Salvatierra, porque he vivido las consecuencias de los gobiernos inoperantes, de las promesas falsas, y no las pueden cumplir. Y estoy seguro que no las van a cumplir si llegaran a una situación como esas. Pero afortunadamente, amigos, ellos ya se van. Nosotros vamos a llegar con toda nuestra templanza, con todas nuestras ganas de trabajar, porque Salvatierra, sus comunidades, están convencidos de nuestro proyecto. Definitivamente, el cambio lo vamos a dar este 8 gracias, de junio. Estaremos muchas gracias, ciudadano. Triunfo. Toca ahora el turno del ciudadano Alejandro Zamora Barajas, del Partido Morena. Le escuchamos. Sí. Bueno, debemos de analizar las propuestas de los candidatos. El PRI dice que quiere un cambio. Hoy habla de tantos años de malos gobiernos, debe incluir el suyo. Habla de algunas estrategias y tuvo regidores en esta administración y nunca se escucharon. Yo creo igualmente que la candidata de Acción Nacional casi nos contó una telenovela. Ese es el problema de ver Televisa para hablar de la calidad de vida. Habla de. Le solicito por favor que los mensajes no sean personales. Hablan de quizá un círculo muy cercano, pero tenemos muchas carencias, tenemos ciudadanos que no tienen lo más necesario para sobrevivir. De esa gente no se ocupa Acción Nacional. Quiero comentarles que la corrupción
es una cultura arraigada en los partidos de Acción Nacional y en el partido del PRI. Hemos sufrido nosotros, yo en lo personal, el filo del desprecio por el Estado de Derecho cuando Acción Nacional, dirigido en aquella época por Cardiel, ordenó que no se me diera entrada para ser el contralor municipal. La candidata de Acción Nacional era regidora y ella votó en favor de una persona que no cumplía con los requisitos legales para ser contralor. Le recuerdo que el tiempo es de propuesta, ciudadano candidato. Sí, es debate también, es debate. Y sí, tenemos que contraponer lo que es cada candidato. Sí, así es, la normatividad que se llevó a cabo antes de esto que nos yo, pidió lo siguiente. En este caso considero que debemos imponernos ante esa cultura de corrupción en donde no se respeta a los ciudadanos. Se utilizan los recursos económicos en favor de unos cuantos. Nosotros tenemos la necesidad de escribir una página distinta en la historia de Salvatierra. El grito, el reclamo social es que acabemos con el PAN y acabemos con el PRI, que son dos partidos que han hecho de la situación en Salvatierra lo que hoy tenemos, una comunidad llena de problemas por la inseguridad, por el desempleo. No tenemos desarrollo económico. Tenemos que considerar, y esto ha sido el reclamo social, de que los candidatos vienen y prometen, pues eso no empobrece. Tenemos que cambiar y darle rostro humano a la política. Debemos entender que los pobres ya están cansados, hartos de comer promesas. Vamos por un cambio en Salvatierra. Vamos a tomar el gobierno, los ciudadanos. Tenemos que crear un gobierno que mande obedeciendo. No deja de ser jamás el soberano. Nosotros somos los dueños de nuestros destinos. Lo único que necesitamos es claramente reclamar nuestros derechos. Tenemos derechos que pueden ser exigidos. Dejemos la cultura de estirar la mano y de esperar a que tengan buena voluntad quienes nos gobiernan para poder exigir lo que nos corresponde. Muchas gracias, candidato. Vamos a continuar con esta ronda, pero les recuerdo a todos que de acuerdo a lo que se quedó establecido en la última asamblea, estas son propuestas. Estos son comentarios de mensaje final hacia la ciudadanía, cuidando siempre el respeto entre todos los aquí participantes. Siendo así, cedemos la palabra al ciudadano Juan Pedro Vargas Rodríguez del partido Nueva Alianza. Adelante, por favor, con su mensaje. Gracias, contadora, una vez más. En mi partido Nueva Alianza, un partido de corte liberal, joven, incluyente, pero con un proyecto holístico que no nada más es la cuestión educativa. Qué bueno que aquí mis compañeros candidatos se han preocupado por esa temática que de una forma u otra también representa un problema y, por qué no, una solución. Tenemos por ahí una serie de acuerdos, yo quiero ser respetuoso de los mismos, incluso solicito, si la lengua se me va o se me suelta, doy autorización para la coordinadora que apague el micrófono. Cuando hablamos de respeto, yo creo que el respeto se gana y se ejerce. Cuando hablamos de campañas blancas, mi candidato doctor, yo creo que hay que ser honestos. No se vale que a una dama la desprestigien con calumnias, con infundios. Ese no es respeto, es faltarle al respeto. Como amigo, como compañero de esta persona, reciba mi más alto reconocimiento y distinción, candidato. Eso no se vale. Firmamos un pacto, convenio de civilidad,
y somos los primeros o son los primeros en violarlo. Entonces, ¿de qué se trata? Hablan de respeto y no lo ejercen. Yo creo que desde ese momento estamos mal, porque pues nos quedamos en las palabras, y las palabras bonitas aquí, pues todos son excelentes oradores, pero hay que ser congruentes. Cuando hablamos de proyectos, pues yo les quiero decir que a mí me han plagiado aquí todo. A lo mejor alguien me lo robó, porque ahora qué voy a decir, lo de educación ya lo dijeron, las cuestiones de seguridad, las cuestiones de las propuestas que traía de la planta empacadora. Entonces, ese respeto, yo creo que hay que hacer uso adecuado y ejercicio de los valores. Como docente, soy decente. Pero, pues al parecer, no todos aquí lo somos. Yo quisiera hacer también un planteamiento de saber hasta dónde ciertas personas han hecho su proyecto. Yo doy crédito a quien me ayudó, pero al parecer aquí hay otras personas a los cuales les dijeron que dijeran, y traen un proyecto que veo, ¿verdad?, con ese discurso. Yo quisiera preguntarle a alguien que si llega a ser presidente municipal, que lo estoy dudando, ¿cómo se va a deslindar de un senador de la República o de un líder de los campesinos en el estado? ¿Ese es su proyecto o es el proyecto de ellos? ¿O le van a imponer todo? ¿O le van a decir qué diga? Yo creo que hasta en eso hay que ser original, ¿no? Si la riego, o sea, soy yo. Yo y mi circunstancia. Yo y lo que siento. Yo y lo que quiero. Yo me baso mucho en la cuestión de querer esta tierra. Y dos veces fui cronista y soy historiador. Y créanme, a Salvatierra la quiero mucho, tanto como quiero a mi familia. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias por la generosidad. Tenemos ya los roles en este debate. Quiero que recuerden que este es su mensaje final. Una vez dado, no se puede hacer nada. Por lo tanto, continuamos con el ciudadano Salvador Silva Macías, del Partido del Trabajo. Buenas tardes, muchas gracias, Rosy. Ustedes vieron cómo inicié mi campaña. Muchos decían que a lo mejor yo era un cómico porque no tengo recursos. Empecé en los camiones, sigo en los camiones. En verdad, más del 50% de la gente de Salvatierra ya no cree en los políticos. No es que sea política, es apartidista. Porque no es posible que derrochemos tanto dinero en algo que no nos beneficia. Y coincide que el 62% de la gente de Salvatierra estamos en la economía informal. ¿Cómo es posible que un regidor gane 35 mil pesos más gasolina y no sé qué cosas más por ir dos o tres veces a levantar la mano? Eso es una bofetada a la pobreza del municipio. ¿Cómo es posible que el presidente municipal, todos prometen bajarse el salario, yo lo firmo ante notario, señores, voy a ganar lo mismo que un barrendero? Ahí empieza el mal de nuestro país y no es de hoy. El historiador José María Luis Mora, aquí hablando de grandes intelectuales, ya lo había detectado muchos años atrás. Había detectado el fuero que tenían los militares, los clérigos, y dijo: el burocratismo, el neoempleomanía, la plutocracia va a acabar con este país, y lo está logrando. ¿Cómo es posible que la Casa Blanca tenga 1,900 empleados y la presidencia de la República tenga 1,600, pues sí, pero en la Casa Blanca son tres veces más y es la economía número uno del país? Como es arriba es abajo. ¿Cómo es posible que en la presidencia haya tantos días sin trabajar, pero sí se cobra? En cuanto a la seguridad, señores, por el amor de Dios, quien llegue de presidente, haga un libramiento de pueblo mágico, vamos a pasar a pueblo trágico. Lo he dicho una, dos, tres, en los periódicos y donde quiera lo voy a gritar.
¿Qué se requiere mucho para hacer un libramiento? El día de mañana que haya una desgracia en la calle Guillermo Prieto, donde están sus hijos, donde está su escuela, nos vamos a estar lamentando. El día de mañana que haya una intoxicación, porque las redes de agua ya son obsoletas, tienen 50 años. Esos son problemas reales que hay que atacar. El problema de la corrupción no lo vamos a solucionar de un día para otro, solo con la austeridad. Que el presidente gane por honorarios, que el regidor gane por honorarios y que también los puestos en presidencia. ¿Por qué no es que ataque a presidencia? Es que es la única empresa que hay en Salvatierra. Hace 50 años la fábrica tenía 3,000 empleados, hoy tiene 300. La única nómina más grande es la de la presidencia. Hagamos algo por nuestro municipio. Ayúdame, yo sí sé cómo. Porque lo he vivido en el ambulantaje, he vivido la humillación. Fomentemos el hábito de la lectura y de eso me he encargado escuela por escuela. Vayamos todos juntos. Mi lucha no empieza. Mi lucha no termina con la elección. Aquí empieza. Gane o pierda la elección, conformaremos la Contraloría Social y buscaremos el Comité Ciudadano. Y ahora sí, estar vigilando a quien esté en el gobierno que no acabe comprándose una casa en la calle Hidalgo, en la calle Juárez. Es una vergüenza, en verdad, nos están pegando en la cara con tanta corrupción, con tanta desigualdad. Decía Lula da Silva, en mi país, la gente no duerme por cuidar qué comer y la otra no duerme por andar buscando qué comer. No lleguemos hasta allá, hagamos este 7 de junio con el PT. ¿Es cuánto? Gracias, candidato. Enseguida el ciudadano José Amezquita Molina, del Partido Verde Ecologista de México, nos dirigirá su mensaje final. Muchas gracias. Yo me subí a este proyecto por la necesidad que estamos pasando todos como ciudadanos. Tenemos necesidades de empleo, seguridad, educación y salud. Yo me estoy subiendo a este proyecto por toda la gente que quiere un verdadero cambio. Yo ese cambio se los voy a dar. ¿Por qué? Porque vivo esas mismas necesidades que ellos tienen, esa hambre que pasamos por falta de empleo, que vamos a buscar un empleo y no lo encontramos porque no lo hay. Una salud que no la tenemos tampoco. Tengo dos hijas y estoy trabajando, luchando todos los días por esas dos hijas. ¿Sí? Y el gobierno me atora y me detiene porque no me da esas fuentes de empleo. La propuesta del Partido Verde, y nosotros el Partido Verde sí cumplimos, es tener salud, atención médica, vales para atención médica y medicamentos. Si no los hay, que te los dé el gobierno. Esos vales para el primer empleo, pero de la mano traer ese empleo. Tenemos que buscar la seguridad, pero igual de la mano el empleo, porque no tiene caso que me lleve al delincuente y a los tres días vuelva a salir a robar. ¿Por qué? Porque no tiene esa fuente de empleo. Yo conozco esas necesidades que pasamos todos los días. Voy por ese cambio. En el Partido Verde, las propuestas que lanzamos en el 2012, las cumplimos. Vamos por otras propuestas, por otras 5 propuestas, donde no incluimos, ya las comenté, y no incluí inglés y computación en todos los niveles. Becas para los que no tienen estudio. Vamos por un cambio. Yo me sumo a toda la gente que busca un verdadero cambio, que nadie los escucha, que hay una discriminación, que vamos a un centro de salud y no tenemos ni un medicamento ni un médico que nos atienda. Vamos a un ayuntamiento donde nadie nos escucha. Yo voy por esa gente, a que yo la voy a escuchar, donde voy a estar en un ayuntamiento de puertas abiertas y escuchando a esa gente que en verdad tiene necesidades. No son algunos, somos todos y somos la mayoría. El Partido Verde, somos gente nueva, gente joven. Yo nunca he sido político. Yo me estoy subiendo a este proyecto como un ciudadano más cansado de esa desigualdad que pasamos en nuestra comunidad y en la cabecera municipal. Voy por ese empleo que requiere el campo, la ciudad, por el bienestar para toda nuestra gente. Voy por la educación, por la ecología. Tenemos muchas necesidades y nos estamos acabando el agua, la estamos contaminando.
Debemos traer esas empresas que estén comprometidas y que estén certificadas en un ISO 14000. Es un sistema ambiental. ¿Para qué? Para cuidar ese entorno que tenemos en nuestra comunidad, que estamos a punto de perderlo. Vamos por un cambio y el Partido Verde sí cumple. Y con José, cumple. Muchas gracias. Gracias, candidatos. Ciudadana María Guadalupe Paniagua Cortés, del Partido de la Revolución Democrática. Es su turno, adelante con su mensaje final. Ciudadano salvaterrense, queremos llegar a la presidencia municipal para hacer posible los siguientes compromisos. Primer compromiso, programa de uniformes a los niños y jóvenes de la enseñanza preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, que estas además sean confeccionadas y elaboradas por talleres de nuestro municipio, para que a su vez motiven y den empleo. Segundo compromiso, en relación al agua llamada El Oro Azul, proponemos construir una planta potabilizadora y purificadora de agua para regalar el agua de garrafón a la gente de Salvatierra, para ayudar en su economía familiar, ya que las transnacionales, además de disponer de nuestra agua, se llevan parte de nuestros ingresos. Tercer compromiso, no permitiremos el uso de suelos a supermercados que vengan a desplazar el comercio de nuestro municipio y a llevarse nuestros recursos. Cuarto compromiso, impulsaremos la creación de una central de abastos de los productos pecuarios, agrícolas y agroindustriales producidos por salvaterrenses. Quinto compromiso, impulsaremos la creación de 3.500 micro, pequeña, mediana industria agrícola, pecuaria, agrícola y de servicios, para lo cual ya hemos empezado con la capacitación de productoras y productores de nuestro municipio. Sexto compromiso, llegando a la presidencia municipal, proponemos bajar en un 30% los salarios del presidente municipal, altos funcionarios y regidores. Séptimo compromiso, que la obra pública contratada por el municipio sea para empresas de Salvatierra. Octavo compromiso, agua potable, drenaje, luz y pavimentación en las colonias, barrios y comunidades donde se requieran. Noveno compromiso, andadores peatonales, banquetas y ciclovías en todas las comunidades. Décimo compromiso, gestionar silos para los productores agrícolas y el ayuntamiento. En salud, en vista de que nuestro municipio, las enfermedades que flagelan a nuestra población son de tipo cardiovasculares, de síndrome metabólico, diabetes, cáncer, debemos gestionar un equipo de tomografía para el hospital, gestionar equipo de hemodiálisis, gestionar clínicas regionales, capacitar los grupos de auxilio y de rescate de bomberos para que brinden un mejor servicio a la comunidad. En educación, gestionar ante las instituciones educativas, la educación es obligatoria, que nos hagan falta en las diferentes comunidades, gestionar estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadoras y generar los espacios de calidad para cuidar a los niños, desarrollar ludotecas infantiles para fomentar la creatividad de la niñez salvaterrense, desarrollar proyectos de internet gratuito en las plazas, jardines y espacios públicos, apoyar a las ligas deportivas de fútbol, básquetbol, voleibol y todas las demás disciplinas. Como mensaje final, quise a nombre propio y de mi partido dar a conocer de parte los compromisos que realizaremos de manera inmediata de ganar la presidencia municipal. Todas son propuestas viables y realizables, ya que requieren fundamentalmente de honestidad y transparencia en los manejos de los recursos. Asimismo, somos conscientes que los recursos con que contamos y estamos convencidos que la gente de Salvatierra es gente de trabajo y de lucha por el bienestar individual. Por eso, ciudadano salvaterrense, te pido, no te resignes a vivir en esta pobreza a la que nos han condenado los gobiernos del PRI y del PAN. Este 7 de junio, en tus manos está la solución, saliendo a votar libremente y con conciencia. Te pido, este 7 de junio 2015, salgas a votar tú y tu familia por el Partido de la Revolución Democrática, por el PRD, convencidos que nuestra voz es tu voz y que todos juntos somos la solución para Salvatierra. Muchas gracias. Gracias, candidata. Enseguida escucharemos el mensaje final de la candidata del Partido Acción Nacional, Carla Alejandrina Lanusa Hernández. Muchas gracias. Amigas y amigos salvaterrenses, como es evidente, hay quienes se empeñan en hacer ver a este, tu municipio, como una tierra llena de cosas negativas. Y eso no es cierto. En Salvatierra, las cosas buenas son más. Salvatierra es grande por la grandeza de su gente. Y hoy vale mucho la pena recordarlo porque hay que decir las cosas como son.
el Partido Acción Nacional ha sido el verdadero constructor del Salvatierra de hoy, que si bien aún falta por hacer, hemos avanzado y lo vamos a seguir haciendo. Ahí está el CECITEC, la Universidad de Guanajuato, el Tecnológico de Salvatierra y el nuevo Hospital General, las carreteras a Celaya, Cortázar y Yuridia, y sí, un Salvatierra que es pueblo mágico. Estos son resultados de nosotros, los gobiernos de Acción Nacional. Por mi parte, solo quiero decirles que ustedes ya me conocen, saben quién soy, que soy una mujer de familia, que siempre está conmigo Carlos, mi esposo, que hoy también me acompaña. Ustedes saben que los entiendo porque sé lo que significa trabajar para sacar adelante una familia, educar a los hijos y buscar siempre un mejor futuro para quienes más queremos. Y eso es justo lo que me da la fuerza para estar hoy aquí. Trabajar para tu familia, trabajar para la gran familia salvaterrense porque estoy orgullosa de esta tierra. Y al igual que tú, yo veo un Salvatierra que va para adelante, que tiene la mirada puesta en el futuro. Un Salvatierra que crece, porque tiene en sus cimientos a las familias que aquí vivimos y que todos los días luchamos para ser mejores. Un Salvatierra que hoy está en los ojos de México. Un Salvatierra que nos llena de orgullo porque tenemos un gran municipio lleno de cultura y tradiciones. Yo, amiga y amigo salvaterrense, también apuesto, al igual que tú, a seguir trabajando todos los días para salir adelante. Y como tu próxima presidenta municipal, ahí voy a estar contigo, para juntos construir un mejor futuro para ti y tu familia. Porque este proyecto es de ustedes y para ustedes, las familias salvaterrenses. Y hoy más que nunca, no nos podemos equivocar. El camino del éxito está con Acción Nacional. Es tiempo de ver hacia adelante y no dar ni un paso hacia atrás. Hoy es tiempo de decidir por el mejor proyecto para Salvatierra, el proyecto de Acción Nacional. Porque sí sabemos cómo dar resultados, porque sí sabemos escuchar y atender tus necesidades, porque sí sabemos cómo generar empleo, porque sí sabemos cómo hacer un municipio más seguro, porque sí sabemos cómo impulsar al campo, porque sí sabemos que la prioridad son las familias de Salvatierra. Y este es el proyecto de los salvaterrenses, que como presidenta municipal estaré encabezando. Es de todos porque es incluyente y responsable. Porque en Acción Nacional ganamos todos y contigo ya ganamos. Vota este 7 de junio por Acción Nacional. Muchas gracias. Es así, de esta manera, que finalizamos este debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Salvatierra, Guanajuato, esperando haber cumplido con el fin de esta transmisión. Que ahora todos ustedes estén muy bien informados. Y recuerden, este 7 de junio vamos todos a votar, porque con nuestro voto dibujaremos el municipio que queremos. Muy buenas tardes, muchas gracias.